señores, nada nos queda lejos. Nos vinimos a Bangkok para el lanzamiento de la TVS RTR 310, la segunda moto realizada con la plataforma 310 desarrollada con BMW. Así que acompáñenos que vamos a estar probando esta moto en la calle, en un ámbito completamente ajeno a lo que estamos acostumbrados. Hola. Si les parece caos Argentina, tienen que venir acá y andar en moto acá y después a la pista, lo más divertido de todo. Así que síganos, arrancamos con el lanzamiento y seguimos en la calle y después a la pista. La Sherco TVS entramos finalmente al lugar donde se va a hacer el lanzamiento. Tremenda esta Sherco que tenemos acá arriba. Y acá entramos. Tremendo el lugar. Lleno de prensa. La piloto. Van a pasar cosas. Bueno, así llegamos al final de este primer día del lanzamiento de la RTR 310, la segunda moto de esta plataforma de 310 desarrollada en conjunto con BMW, donde la novedad es principalmente la tecnología, control de tracción, ABS en curva, anti-wheelie, anti-stoppy, cornering ABS, o sea, ABS en curva, un montón de tecnología, pantalla TFT, incorpora cosas que se ven en motos de primera gama, suspensión regulable, delantera completa, alguna regulación también atrás. Mañana la vamos a estar probando, pasado mañana, la vamos a estar probando en la calle, un poco en la pista, pero la verdad, muy sorprendido el ataque directo a esa conocida moto naranja que tanto se abrió paso en el segmento Naked. Esta va directo ahí, la verdad, con muchas novedades, un montón de tecnología que vieron, el asiento se enfría y se calienta, hay distintos paquetes deportivos para agregarle incluso más cosas a la moto. Muy sorprendido por este lanzamiento de TVS que revoluciona un poco el nivel de tecnología en este segmento y ansiosísimos de probarla en la pista y también acá en las calles de... Uy, ¿dónde estamos? Che, ¿dónde estamos? Me olvidé dónde estoy. ¿En qué país? Tailandia. En las calles acá de Tailandia, muy complicadas, que ya vimos un poquito y la verdad nos genera un poquito de ansiedad, pero estamos muy ansiosos también de salir y codearnos un poco y ver, entender esta cultura tan distinta y entender cómo se mueve la gente acá. Así que bueno, seguimos mañana, termina la primera parte del lanzamiento y vamos a la pista.
like what it does. So we have what we call as riding on the roads, that will be done at that point of time. Any doubts on this? Bueno, señores, ya estamos enfilados. Esta es la única cámara que vamos a tener, así que bienvenidos a mi cara por unas vueltas en el circuito tailandés, uno de los principales circuitos. No es el de MotoGP, es el que le sigue, digamos, en importancia y donde se corren muchos campeonatos nacionales. Me van a estar viendo de este ángulo, no se podía tener GoPro arriba del casco o en ningún lugar en el cuerpo por razones de seguridad y de seguro contractual con el autódromo, digamos. Pero bueno, nada, van a tener que confiar en mi palabra. Primera vez que me subo a la moto recién. Tiene ajuste de suspensión, me encantaría para este ámbito subirle un poquito la precarga. Adelante, atrás probablemente también, y endurecer un poquito la compresión. Pero nada, una postura muy de moto naked, actual, moderna, agresiva, un lindo manubrio. Buena calidad de terminación. Ahora la vamos a estar probando en la calle y ahí sí me van a poder ver van a poder ver la moto desde arriba. ¿Qué más se puede decir? Acelerador electrónico, algo que no se ve muy seguido en el segmento y es algo muy bienvenido, sobre todo para poner en práctica toda la tecnología que tiene, sobre todo los modos de conducción y el control de tracción. Creo que se beneficia muchísimo una moto con acelerador electrónico. Y después, nada, después lo van a ver mejor, pero tenemos el modo track. Bien TBS, que nos dio guantes, botas y mono y protector de espalda y pecho. Una movida tremenda la que están haciendo. Son pocas vueltas las que vamos a dar. Va a ser más que nada para poder acelerar un poquito más la moto de lo que lo haríamos en la calle o en la vía pública. Y salimos nomás. Bueno, salimos a la pista. Estas primeras vueltas, esta primera vuelta me parece va a ser una vuelta más de avistamiento. Nos vamos poniendo cómodos con la moto. Vamos aprendiendo un poquito las líneas. Entramos abiertos. Nos cerramos. Qué bien que dobla la moto. El quick shifter para abajo funciona súper bien. Otra cosa que no podría existir si no tuviéramos un acelerador electrónico. Adelante tenemos a Visor Down, un medio inglés que sigo hace muchísimos años. La verdad que está buenísimo compartir con mis ídolos, básicamente. Un golazo. Y adelante, exactamente adelante mío, tengo un medio que se llama Fast Bikes, que no lo conocía. Un medio un poquito más chico, dedicado pura y exclusivamente a la velocidad. Quick shifter funciona para arriba y para abajo, funciona verdaderamente increíble. Ahora sí, señores, pasamos al guía, a la guía, una chica que creo que es india, si no me equivoco. Muy poseado. Una moto muy divertida para conducir en la pista, la verdad. Es tremendo lo bien que funciona el quick shifter, la verdad me sorprende. La suspensión es muy buena, hay partes
que está entrando en juego el control de tracción, lo veo en el tablero, ustedes no lo ven. La suspensión es blanda, pero me parece que para este circuito no está nada mal. La moto frena muchísimo más de lo que me parece que me estoy animando a frenar en Tailandia. Bueno, gente, les cuento nada más un secreto íntimo. En este momento tengo un calambre en la cadera, algo que me pasa muy seguido. Uy, es una moto que verdaderamente se siente como una moto preparada para esto. El control de tracción es muy bueno. La suspensión la podría poner más a punto, no me queda ninguna duda, pero tiene todos los reglajes que tiene que tener. El Quickshifter la verdad es que te vende todo el paquete, me parece excelente la verdad como moto. Frena súper bien, no la estoy exigiendo a fondo, me queda frenada todavía. No puedo evitar pensar que estoy a casi 18.000 kilómetros de mi casa y no quiero que me pase nada, creo que la estoy exprimiendo bastante de todas formas. Ya pasé a gran parte de la grilla. Estoy gastando los pedalines, que siempre es una buena señal. Gastar pedalines en el extranjero es siempre un plus. Bueno, vamos a hacer una vueltita más, vamos a entrar. Los dejo acá. Bueno, gente, qué decirles, esto que acaba de pasar no va a volver a pasar muy seguido. Uf. Qué moto, la verdad. Sabía que me iba a sorprender y me sorprendió. Gran producto de TBS, una marca que ha cambiado de manos muy recientemente y esperamos que tenga una buena representación y que esta moto llegue muy pronto porque va a dar que hablar. Bueno, acá estamos después de esta prueba en la pista con la TBS RTR 310. Como ya dije varias veces, la segunda moto realizada con esta plataforma, desarrollada en conjunto con BMW. Cada vez las motos tratan de hacer más y más y más cosas y cada vez lo hacen mejor, la verdad. Vimos hace unos minutos para ustedes, hace un par de días para mí, distintas formas de cómo puede quedar esta moto. Una forma con un parabrisas y con valijas y con un top box atrás para hacerla un poco más touring. Hoy estuvimos acá en la pista y la verdad es que la moto anda muy bien. Llegamos a levantar una velocidad de casi 150 km por hora en una recta que no es tan larga. La moto dobla muy bien. Me cansé de gastar los pedalines y no tenían los testigos, así que la verdad estaba doblando bien. Las cubiertas son unas Michelin, creo que es Pilot Sport, algo así, unas cubiertas muy muy buenas que con esta temperatura, este día, sol, sin lluvia, la verdad venimos teniendo mucha mucha suerte en una temporada para Tailandia que es de lluvias. Estamos teniendo días muy lindos. Nos hubiese gustado poder jugar un poquito más con la suspensión, agregarle precarga, ajustarle un poquito la compresión, sobre todo atrás, que era donde más blanda se notaba. Ahora en la calle va a ser un setup ideal, pero fuera de eso, Quickshifter para arriba y para abajo, un tablero tremendo que te ayuda mucho porque es muy claro, se ve bien. La puse en un modo track que me ayudaba también un montón.
Después tenía un control de tracción que anduvo, se encendió bastantes veces. Tuve un momento de derrapada que me estaban filmando justamente un vehículo que iba bastante rápido, por suerte. Nos dejó demostrar un poquito cómo dobla la moto. Derrapó, inmediatamente se va a ver en las imágenes si me las dan, cómo te ataja, y la verdad es que me salvó de una caída en Tailandia, básicamente. Creo que es un producto que va a andar muy bien en Argentina. Va a tener una competencia feroz, pero con la cantidad de equipamiento que tiene, que si lo quieren ver completo, vayan a la nota en www.motoblog.com, porque la moto tiene de todo. Tiene acá, dice el asiento, Climate Control, se calienta y se enfría el asiento, algo inaudito, sin precedentes. Iluminación LED que ilumina muy bien, lo vi de día, o sea, haciendo luces a las motos de adelante se veía clarísimo que es un haz de luz muy fuerte. Buena potencia, obviamente no es la moto más potente del segmento, pero me parece que compensa con toda la tecnología que tiene. Acelerador electrónico para dar un control de tracción que funciona bien, que te aseguras que va a funcionar siempre muy bien, ya que interviene directamente en cómo acelera la moto. Muy contento de estar acá. La verdad, hemos poder darle 10 vueltas a un circuito muy importante de Tailandia. No es el del MotoGP, pero es el segundo, digamos, donde se corren un montón de categorías importantes. El circuito, la verdad, es muy divertido. Tenía unas partes medio poseadas. Viniendo a Argentina, la verdad que no me sorprende ni me complica. Lo disfrutamos un montón. Ahora nos queda volver al hotel, que va a ser un recorrido de más o menos 70 kilómetros por calles internas. Va a ser muy lindo y vamos a terminar de conocer esta RTR 310 de TBS. Bueno, acá estamos por salir en la caravana de vuelta para el hotel. Estamos a más o menos 70 kilómetros. Explorando un poco. La verdad es que no vamos a tener mucho tiempo para ayornarnos con toda la tecnología que tiene la moto. Tenemos acá los distintos modos Sport, Track, que es el que estuve usando antes. Ahora lo pueden ver. Supermoto, que dice ABS trasero off, algo que me interesa muchísimo. Muy linda la calidad del TFT. Tremenda la calidad de los botones. Muy bueno el control de crucero, es excelente. El botón de las balizas, la verdad es que parecen comandos de moto bastante más caras. Vamos a pasarlo a... Vamos a arrancar en Sport. Vamos a ir cambiando. La verdad, tremenda la organización. Ahí están explicando cómo vamos a viajar. Una sola línea. Estas motos vienen de India, ninguna está patentada, son un montón de motos. Y obviamente para lograr esto tenían que acudir a la policía de Tailandia, que nos van a estar escoltando de adelante y de atrás. Nos van a ayudar un poco a navegar esta ciudad tan difícil. Tenemos a nuestro amigo Alex Rofa, mexicano. Muy simpático, la verdad. Nos encanta también compartir un poco esta experiencia con colegas. Hay gente de Inglaterra que sigo desde hace muchísimos años y me encanta finalmente conocerlos. Y bueno, empezamos. El auto tiene 35 caballos. Suficiente potencia. Ahora está en modo Sport, tiene 5 modos de conducción. Me tengo que acostumbrar. Se maneja del otro lado, señores. Cierto. Salimos, quick shifter. Perfecto. Miren lo que son los camiones acá en Tailandia. Una cosa de locos. La suspensión es una suspensión, un seteo, es muy ajustable, pero la verdad es que en este momento es blanda, cosa que se agradece. Quick shifter para abajo. Quinta, cuarta, tercera, le damos, cuarta, quinta, sexta, mientras recorremos un poco de Tailandia también. Miren lo que es esto, increíble. ¿Qué más les puedo contar de la moto? Tiene un diseño bastante atractivo. Vamos a acomodar los espejos, detalle no menor. A 6.500 vueltas en sexta, vamos a 100 km por hora, 6.500 prácticamente.
supuestamente vamos a agarrar un trayectito con algunas ondulaciones. Como se puede ver acá, el tanque está lleno. De otra manera hubiésemos cargado, obviamente, en Shell, V-Power. Como siempre, en todo el planeta, Motoblog usa y recomienda Shell V-Power. Vamos a un corte publicitario y seguimos con más. Ok, bueno, ahí activamos finalmente el asiento climatizado. Ya lo activamos, tiene tres modos de frío y tres modos de calor que vamos a evitarlos. Ahí estamos. Vamos a poner Enter. O vamos para atrás, mejor. Perfecto. Para atrás. Mi vehículo. El performance record. Speed. Te tira la velocidad máxima. La verdad que el tablero tiene una cantidad de información tremenda. Ride mode. La verdad que es muy completo. Toda la electrónica y un tablero bastante intuitivo. Es simplemente... ¡Ah! ¡Pará! ¡Funciona! ¡Funciona un montón! ¡Ah, no te puedo creer! ¡Gente! ¡Está frío el asiento! ¡Esto es! ¡No! ¡No! ¡Es la primera vez! ¡No! ¡Está helado! ¡Está demasiado frío! ¡No lo puedo creer! Estamos en presencia, señores, señoras, señoritos, señoritas, del futuro. El futuro llegó. El futuro es el asiento frío en la moto. Muy frío. No entiendo cómo alguien pudo haber dicho, pará. Los asientos se calientan, eso lo sabemos. Pero hagamos uno que se enfríe. Necesito 47 millones de dólares para desarrollar esto y alguien les dijo que sí. O sea, se necesita un loco para pensarlo, un loco para financiarlo y un montón de genios para llevarlo a cabo. ¡Wow! Espero que esta moto llegue pronto y que lo puedan experimentar porque mi reacción es completamente genuina. Mientras pasamos los campos de arroz y esto ya no sé qué es. La verdad, estoy muy impresionado. El asiento se congeló de golpe. Es wow. Bueno, nada, nuevo paradigma. El asiento refrigerado. Vamos a pasar un poquito más adelante mientras sigo disfrutando de... Mirá la cámara de velocidad, creo. De los paisajes, los dejamos un poquito, no quiero que sea tan largo y tan monótono el video, voy a ir pinchando pedacitos más adelante, tampoco tengo tanta batería en la GoPro, así que hay que ir dosificando. Nos vamos acercando al centro de Bangkok, recién hace un segundito se veía el hotel, que es altísimo, se ve desde muy lejos y todavía estamos bastante lejos, salimos hace ya cerca de una hora y estamos a punto de entrar a la parte más complicada de tráfico de la ciudad, muy probablemente. Bueno, de a poquito nos vamos acercando al hotel. Si bien esto que están viendo es algo muy parecido a un caos, la gente se respeta un montón, nadie te tira el auto, o sea, la gente me parece que entiende el riesgo que conlleva tocar una moto o encerrar un auto o lo que sea. Pocas veces sentimos riesgo. Hola. Se terminó esta prueba con la
TDS RTR 310 Apache. Wow, qué placer poder conocer culturas así. Bueno, gente, vamos llegando al final de este video, de esta travesía, de esta aventura por Bangkok, por Tailandia. Pudimos conocer un nuevo país gracias a Motovlog, gracias a ustedes y gracias a TBS que confió en nosotros para presentarles esta moto a parte de Latinoamérica, Argentina también. ¿Qué decir de la moto? La verdad, ya lo resumimos en un montón de veces. La moto tiene un montón de tecnología que, si bien puede parecer innecesario en una moto con solamente 35 caballos de fuerza, anti-wheelie, anti-stoppy, la verdad es que por lo que estuvimos viendo de lo que ustedes comentaron en las redes sociales y en motoblog.com, muchos por ahí les parece un poco innecesario o tirar muy alto. Me parece que es una plataforma que primero va a abrir nuevas tecnologías como el asiento refrigerado, que enfría un montón, es impresionante lo que enfría, tecnologías como anti-stoppy, anti-wheelie, el acelerador ride-by-wire, que es por ahí algo que ya se ve en el segmento, pero te permite tener control de tracción y modos de conducción que realmente cambian y son distintos y ayudan un montón a nuevos pilotos a conducir de manera más segura. También 34 caballos de fuerza pueden parecer pocos, pero no es lo mismo 34 caballos de fuerza en un asfalto seco en buenas condiciones que en una mancha de aceite, que en un piso mojado, que en adoquines, que en un montón de cosas. Así que tener este tipo de ayudas, la verdad que nunca está de más, y son tecnologías que realmente te pueden salvar de una caída, te pueden ayudar a mejorar tus técnicas de conducción. Hoy en el circuito el control de tracción entró en funcionamiento más de una vez, y eso que hacía calor, las cubiertas estaban nuevas y el asfalto estaba muy bien. Así todo, hay circunstancias en que por ahí no era una pista perfecta y había un poco de arenilla suelta. Te puede pasar en la calle, mojado, en aceite, en un montón de cosas, en diésel, y tenerlo, la verdad es que está buenísimo. En cuanto al anti-wheelie, si queremos, por ejemplo, hacer una largada un poco más violenta, sabemos que nos va a cuidar de que la moto se nos vaya de control, y podemos empezar a encontrar el límite y buscar el punto perfecto para una largada. Esta moto, si no me equivoco, también tiene launch control, control de partida, digamos. Y si bien uno puede decir que 34 caballos no son nada, la verdad es que hay circunstancias que salen de lo normal en los que pueden ser muy beneficiosos. Después, pasando a la calidad de la moto, terminaciones son muy buenas, los espejos son muy buenos, los comandos son muy buenos, el tablero y cómo está diseñado toda la interfaz del usuario es muy buena, es muy intuitiva. La moto, la verdad es que nos encantó. Ya la queremos ver en Argentina, vamos a ver cuánto demora en llegar, pero la verdad este primer contacto fue increíble. Además de estar en una ciudad como Bangkok, en un país como Tailandia, la verdad es que no se puede pedir mucho más trabajando de lo que trabajamos. Si tienen preguntas, dudas, consultas, lo pueden poner abajo. Vayan a www.motoblog.com para saber un poquito más de esta moto. La moto tiene de todo, así que no duden en preguntar. Esperamos que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Adiós.